Tardes. The, the main problem where we have issues in our approach to the human being. El problema que tenemos es cuando nos acercamos al, al estudio holístico del ser humano. Is to understand the spiritual part. Es entender precisamente la parte espiritual. Here we are very confused. Aquí tenemos confusión. But there are two books. Who I mean, one is the Bible, and the other one is. Uh,

Y he estudiado la Biblia desde que tenía 7 ocho años. Since I had a great interest in the Bible. Porque era algo que me interesaba mucho la Biblia. When I was baptized, everyone knew that I would become a pastor. Cuando me bauticé, todo el mundo sabía que yo me convertiría en un pastor. I didn't study the Bible because I need to study it. I studied because it was my hobby to study No la estudiaba porque tenía que hacerlo, sino que lo hacía porque me gustaba hacerlo. But unfortunately, I didn't understand the practical application. Pero desafortunadamente perdí de vista la aplicación práctica. I needed to come into my own practice. Tuve que llegar a ser médico a mi, en mi práctica habitual and God had to help me to understand on the human being that there is a spirit there. Y entonces Dios me ayudó a través de mi práctica con el ser humano a entender que hay un espíritu ahí. There is there are two parts that are connected together. Hay dos que están and I mean, for any Bible student, it should be obvious that there are two parts that are connected together. Y right? yo que para but unfortunately, when we do not study it from the practical aspect we think the spirit or the breath of life is just the initiation of life. A veces pensamos que ese aliento de vida, ese inicio de la vida, simplemente eso, el inicio de la vida. Then we are like a plant. ¿Y entonces somos como una planta? Because a plant has life. Porque una planta tiene vida. Yes. ¿Sí? But what does a plant not have? ¿Pero qué es lo que no tiene la planta? No feelings? ¿No hay sentimientos? No thoughts? ¿No hay pensamientos? No taste? ¿No tiene el sabor, el gusto? No seeing? ¿No ve? No hearing? No escucha, yes? So because there is missing the spiritual part. Porque la planta lo que no tiene es precisamente la parte espiritual. And so I I said yesterday last night. Así que ayer por la noche dije. We looked at at the needs of the human being. Hablando de las necesidades del ser humano. And we saw that we have raw material and energy. Vimos que tenemos materia prima y energía.

Slaves. Pero veis, la sangre y el sistema nervioso son simplemente siervos, esclavos. They just give on that what they get. Simplemente dan y transmiten lo que ellos reciben. The needs come from outside. Las necesidades vienen desde de fuera. And they need a way how to, to get in. Y, y, y necesitan una forma de introducirse adentro. And so, if love is a spiritual thing, it must have an entrance to the nerves. Así que si el amor es algo espiritual, tiene que haber una entrada a los nervios de ese amor. Tiene que haber un, un, un organismo igual que el pulmón, que el estómago, que los intestinos, que la piel, que lo recoja. Y eso en la Biblia se llama el espíritu del hombre. And I it in my that man has a y yo descubrí en mi práctica que el hombre tiene ese espíritu. And I discovered that the spirit is more complex than the body. Y lo que he descubierto es que el espíritu es más complejo que el cuerpo. But right now, we just go to three provings that we must have a spirit. Pero vamos a hacer vamos a demostrar tres pruebas que demuestran que tenemos un espíritu. That is an entity that works together with the body. Es decir, una entidad que funciona conjunto con el cuerpo. And a spirit takes love from outside. El espíritu es el que capta el amor desde afuera. Y la forma en la que él lo transmite a los nervios. The nerves either function well, o los nervios funcionan bien. And the body well, y entonces el cuerpo, como resultado, funciona bien. Does not well. O no funciona. So we have in a regulatory en nuestras células tenemos un sistema regulatorio. You see, I I mencioné ayer la glicemia. Ayer hablamos de la glucemia. And is physical, yes? Eso es algo físico, ¿verdad? And we have to have in our blood between 60 or yeah, and 100. I saw here in Spain 110. <laughs> para, que, para que haya equilibrio en la sangre, de glucemia tiene que haber entre 60 y 100, 110, 120. So the question is, who keeps the glycemia in control? Así que la pregunta es ¿quién tiene el control sobre la leucemia para que no se dispare? And I the is not made by y yo os dije ayer que ese balance, ese equilibrio no se, no se hace por la insulina insulin is only used for the La insulina simplemente se utiliza para ese equilibrio. Yes, it's just used to, to make the eh, es lo que se usa para que la acción ocurra But the spirit, the thought, pero el pensamiento makes the working. Es el que inicia el proceso. The regulation. Es el que regula. Todo nuestro sistema hormonal está regulado por lo que pensamos. Nosotros podemos consumir algo, pero el organismo se encarga de echarlo, de expulsarlo. El sistema regulatorio se encarga de hacer que si tú has tomado demasiada vitamina C, él lo expulsa. Yeah, because the body has, an, has a regulation where he can put the surplus in a way that it doesn't affect you. Porque el sistema, el cuerpo tiene un sistema de lo que sobra, echarlo de tal forma que no te afecte. But there are certain vitamins, if you take too much, the regulatory system cannot put in them somewhere, so you get uh, poisoned. There are certain vitamins that the regulatory no puede poner aparte y, por lo tanto, te puede llegar a envenenar. So we must understand the, the body is very, the human being is complex. Debemos entender que el sistema, que el cuerpo humano es complejo. But in its function, simple. Pero en sus funciones es simple. Uh, yeah, common sense would make us understand it. El sentido común nos ayuda a comprender esto. We don't need to study high. Uh, High things to understand it. No tenemos que tener un, un, un estudio demasiado profundo para entender. Incluso un niño podríamos explicárselo para que lo entendiera la simplicidad de la estructura. Porque solamente hay dos elementos que juegan ese juego: It's the body and the spirit, the mind. es el cuerpo y la mente o el espíritu. ¿Sí? Yes? And so we have to understand who governs it, who leads it on. Así que tenemos que entender quién es el que está gobernando, quién manda. So we saw yesterday the brain. Así que ayer vimos el tema del cerebro, and we saw that life just happens to be on cortex level. Y vimos que la vida ocurre en la parte de la corteza. Here we feel, aquí sentimos, here we think, aquí pensamos. But the feelings come from the body. Pero los sentimientos vienen del cuerpo and the thoughts come from the spirit. y los pensamientos vienen del Espíritu. And so they connect and they have to communicate. Ellos se conectan y tienen que comunicarse. And I that the must be there y mostré ayer que el Espíritu tiene que estar ahí because we have needs. porque tenemos necesidades: riqueza, verdad, seguridad, libertad, armonía. Uh, recognition necesidades de las cuales no podemos hacer una lista completa porque son muchas pero vimos ayer justicia necesitamos la verdad necesitamos seguridad libertad armonía etcétera so así que podemos decir que el espíritu tiene más necesidades de las que tiene el cuerpo we all can summarize it in love todo lo podemos resumir en amor, But love is a big thing, is it? pero el amor es algo muy ambiguo, muy grande, ¿verdad? It's that is, has many, many parts. Es algo que tiene muchas, eh, muchas dimensiones And it's y probablemente sea infinito, like God is como Dios lo es. Por eso las necesidades espirituales son enormes. So, proves that we must have a spirit eso prueba que nosotros debemos tener un espíritu for a spirit in man estas son las pruebas de la existencia de ese espíritu en el hombre and the first proof is that we have a contradiction in ourselves Lo primero, la primera prueba es que tenemos una contradicción en nosotros mismos. There can be no contradiction in a system. En un sistema que fuera singular no podría haber ninguna contradicción. Only if two systems work opposite, they can have contradiction. Solamente si dos sistemas eh, trabajan en oposición, puede haber contradicción. Now let's see where is the contradiction. Así que veamos dónde está esa contradicción. ¿Dónde surge el problema? We saw that we have Así que vimos que tenemos hambre. And says, Give the body food. Y el hambre dice, dale al cuerpo comida that he might function. para que pueda funcionar. Or we could say, Live. O para que pueda vivir, podríamos decir. Yes, see? Sí. The body says give me food. El cuerpo dice dame comida, but pero when I have lost my boyfriend or girlfriend, pero cuando he perdido a mi novio o a mi novia, we start not eating anymore. Empezamos a no comer más. Why? ¿Por qué? Now the question is La pregunta es: What is most important in the human and in the animal? ¿Qué es más importante en lo humano, o sea, en, en el humano y en los animales? Is it life? ¿Es la vida or the the sense of life? Uh, o o el sentido the, de la vida? Yeah, the, the, the meaning, the, the ¿El purpose, significado, purpose. el propósito? What is most important? ¿Qué es más importante a nivel eh, humano o animal, la vida? When you come into a conflict, cuando tú llegas a un conflicto, between life and righteousness, entre la vida y la justicia, what do, you choose? What do you choose? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Now you say porque because that is what we were taught. <laughs> A veces respondemos según lo que se nos ha enseñado que respondamos. Para aquellos que conocéis la Biblia hay una historia en la Biblia. And someone comes to God and says, Everything a man has he will give for his life. Y alguien viene a Dios y le dice todo lo que el hombre tiene lo daría por su vida. You know who was it? ¿Sabéis quién fue? Who said it? ¿Quién lo dijo? The devil. The devil, el diablo. Now, is he right? Tiene razón. Is he right? Tiene razón o no? Well, a liar from the <laughs> Dice el texto que él es un mentiroso desde el principio. Tú tienes que saber que cuando él hace esta declaración hay algo que está erróneo en esa declaración, en esa afirmación de que el hombre lo daría todo por su vida. I met thousands of people. Yo he conocido a miles de personas And I even met animals. <laughs> y yo incluso he tratado con animales And I them. y los he estudiado y ninguno de ellos none of them, neither one, ninguno will choose life, elegiría la vida when it comes in conflict with his spiritual need. cuando entra en conflicto con sus necesidades espirituales Everyone todos must choose deben elegir love first before he lives. El amor primero antes de la vida. Life is Yes, something precious. Es verdad que la vida es algo precioso, but it's not the most precious. Pero no es lo más precioso. Never was. Nunca lo ha sido. And never will be. Y nunca lo será. In every spiritual being, en cualquier ser espiritual, love, el amor is first. va primero. Any disease proves it. Y la enfermedad lo prueba. Proves it that the spirit is unhappy, que el espíritu está infeliz. I had a patient who was quite sick. And he had many diseases, Tenía muchas enfermedades. And one of his things that disturbed him was that his eye was continually running. And he wanted to stop them. Y quería parar ese, ese síntoma. And I asked him about his story. Y le pregunté sobre su historia. And the man for years y, este, y la lucha de este hombre que había durado años, esta lucha, his neighbor. había sido contra su vecino. He spent 70, Se había gastado 70.000 euros in the conflict. en ese conflicto. And I said to him, y le dije, if you be healthy, si quieres eh, tener salud, You must stop fighting. debes dejar de luchar What did he say? qué dijo veis si alguien te ha hecho algo malo a ti prefieres morir than love him? que amarlo you... We would never go into a war. nunca iríamos a una guerra If life would be the most important. Si la vida fuera lo más importante. The I come from Romania. Yo vengo de Rumania. And I didn't go to Germany when I was 19 because I needed money or wealth. Yo no fui a Alemania a los 19 porque necesitaba eh, riqueza o dinero. I have a need in my spirit. Yo tenía una necesidad en mi espíritu. It's not the first need. No era la primera necesidad. But it's a big need. Pero era una necesidad importante. It's liberty. Libertad. You know, I put my life into risk. Yo puse me, me arriesgué la vida. To get that liberty. Para conseguir esa libertad. And some had put their life into risk. Y muchos han arriesgado. They did a hunger strike, hunger strike, and they died. Eh, hicieron huelgas de hambre y murieron. Because liberty was more precious to them than life. Porque la libertad era más preciosa para ellos que su propia vida. El Danubio, sí. Algunos fueron a nadar al río Danubio And they died, they got killed y ellos fueron asesinados they want to swim into porque querían cruzarlo para alcanzar la libertad. If your life would be most important, si tu vida fuera más preciosa you would stay in a place. te quedarías donde estabas. Oh, I live. Very nice to live, porque donde estás vives. Is that a life? ¿Pero es una vida? No, no. If your if your purpose in life is not fulfilled. Si tu propósito en la vida no ha sido eh, no lo estás alcanzando, you don't want to live. No quieres vivir. That's why the devil is a liar. Por eso el diablo es un mentiroso. God proved through Job. Dios probó a través de Job that Job que Job no estuvo dispuesto a darlo todo por su vida. Exactly that, why he permitted Job's experience. Y esa es la razón por la que se le permitió a Job to pasar por la experiencia para probar that the devil is a liar. que el diablo es un mentiroso. Job dijo, si él me mata, lo seguiré amando. So, it was no no chance for the devil to destroy job no había ninguna posibilidad de que el diablo destruyera a job he took everything from him le quitó todo he made him the worst sickness that he could have le puso la peor enfermedad que él podría llegar a tener and job in his mind in his spirit but job in his mind in his spirit god remained there puso a dios allí it was not changed. no change no cambio eso so that's the first proof that we must have a spirit. Así que esta es la primera prueba de que debemos tener un espíritu. We have needs, tenemos necesidades, and the spiritual needs are stronger y las than the physical one. y las necesidades espirituales son más fuertes que las físicas. We give life for our children, do we? Damos la vida por nuestros hijos, ¿verdad? We give life and that is love. We we sacrifice life for love purpose. Damos la vida Por motivos de amor, sacrificamos por amor. So, the proof that we must have a La segunda prueba de que debemos tener un espíritu es que tenemos una jerarquía en el, en el ser humano. Is, we have who reigns, tenemos alguien que reina and we have one who abide, uh, obeys. y tenemos alguien que obedece. Entonces, so, ¿quién reina? The human being. Así que quién reina sobre el ser humano? The cells, las células, with the feelings, con los sentimientos, because that's what they produce, porque eso es lo que producen las células. Or is the spirit, o es el espíritu, thoughts, a través de los pensamientos. So who's, who's the boss? ¿Quién manda? ¿Quién es el jefe? Who's guiding it? Quién guía al so, ser humano? The body, the cells, make feelings, make Las células hacen eh, sentimientos como puede ser el hambre Or any bad feeling. o cualquier eh, mal sentimiento. Cuando el espíritu recibe un mal pensamiento o un mal sentimiento, perdón, no se siente cómodo. You like to be hungry? ¿Te gusta tener hambre? ¿Estar hambriento te gusta? You like to be hungry? ¿Te gusta? No. no. So that's why you go to eat. Y esa es la razón por la que vas y comes. Porque estar hambriento no es algo en lo que tú deseas permanecer. Pero, ¿puede el hambre forzar al espíritu a comer? He only can make the spirit a hard time. Lo único que puede hacerle es pasar un mal rato. But if the spirit wants not to eat, pero si el espíritu ha decidido no comer, what happens? qué pasa? Nothing. Nada. The body can say, I am hungry, I am hungry, I am hungry. El it, cuerpo puede repetir tengo hambre tengo hambre tengo hambre. You can become weak, weak, weak. Nos vamos debilitando. If the spirit says no, si la mente, el espíritu dice no, nothing changes. Nada cambia. And we can prove it through the people who were uh, tortured. Esto lo podemos probar a través de los prisioneros que fueron torturados. Yes. When you, torture, you torture the spirit through the body. O tú torturas, torturas al espíritu a través del cuerpo. See, the pain the feels. El dolor es lo que siente el espíritu. So you take off the thing le quitas las uñas. Okay. To make strong pain. Para que le duela mucho. So that the spirit bows down. Para que el espíritu se quebrante. Yeah. Sí. You get something from him. Tú quieres conseguir algo de la persona a la que estás haciendo todo esto. Quieres una información. Si la persona está convencida de aquello que él tiene, it will never change his mind. nunca va a cambiar su mente. If you take off all his nails, le puedes quitar todas las uñas. If you kill the body, puedes matar el cuerpo. You can do whatever you want. Puedes hacer lo que quieras. El Espíritu es invencible. He must surrender to do it. Tiene que rendir el Espíritu para que lo haga. Spirit must say to the hunger, yes. Es el Espíritu el que puede darle permiso al, al cuerpo para que And sacie it. el hambre y coma. If the spirit does not say yes, Pero si el Espíritu, la mente, dice no, then nothing can happen. nada va a pasar. Es por eso were tortured. Por eso la gente fue torturada, and they gave their lives y dieron su vida, and they never saw, said the secret. pero nunca dijeron el secreto. They give up their faith. Nunca dieron, eh, rindieron su fe, la abandonaron. Why? ¿Por qué? The Porque el espíritu was not down. no estaba rindiéndose. Stable. Permaneció estable. So, the cells, the feelings. Así que las células, los sentimientos, are only signals, son solamente señales they cannot force you, que no te pueden forzar to do a hacer algo. They can make you hard time, te pueden hacer pasar un mal rato, but force. pero no te pueden forzar. But how is the spirit? Pero, ¿cómo es el espíritu? How is the to the body? ¿Cómo es el pensamiento para el cuerpo? ¿El espíritu le pregunta al cuerpo, por favor? Move yourself. Es el espíritu el que le pide permiso al cuerpo para que mueva sus células? So are the thoughts signals or are they commands? ¿Son señales o son mandatos los pensamientos? What are they? ¿Qué son? Imagine your finger would say today is Sabbath day I don't work. Por ejemplo, imagínate que tu dedo dijera, "Bueno, yo el sábado no trabajo." Would it get? ¿Sería bueno? Oh. No, no. Because the hand must obey the spirit's command. Porque la mano obedece la orden del espíritu. Okay? ¿Sí? So this is what we have to understand. Esto es lo que tenemos que entender. What we think, lo que pensamos is a command to the body. Es una orden para el cuerpo. Because it makes electricity. Porque produce electricidad. Your nervous system tu sistema nervioso is like the piano we said last night. es como el piano, dijimos ayer. If the spirit pushes the button, si el espíritu aprieta el botón, la tecla, the piano must respond. el piano tiene que responder. And it responds according to the command. Y responde de acuerdo a la orden. So, who is reigning in the human being? Así que os pregunto, ¿quién reina, quién gobierna en el ser humano? Who is stronger? ¿Quién es más fuerte? So the spirit, el espíritu. And who obeys? ¿Y quién obedece? The body. Uh, the body obeys, el cuerpo. You see, in our science today, en nuestra ciencia hoy, en la ciencia, we think the spirit comes from the body. Pensamos que el espíritu viene del cuerpo. So we think the brain, the cortex makes the thoughts. Pensamos que el cerebro es el que produce los pensamientos. Yeah? That's that's the the main evolutionary belief esto es lo que cree la corriente mayoritaria evolucionista but if the body would make the spirit pero si fuera el cuerpo el que hiciera que el espíritu who would be strong quién sería más fuerte entonces el cuerpo your hunger would command entonces el hambre mandaría and then the spirit needed to obey what the body needs Entonces el espíritu estaría sometido a obedecer las órdenes que el cuerpo mandara. But imagine the science way to think. Pero imagínate la forma en la que piensa la ciencia. So the science, think the body makes the Así que piensa la ciencia que es la mente la que produce el espíritu. The es lo que produce, lo que llamamos el Psíquico, físico, ¿ya? que el psíquico. The physical. Enten, eh, se, se entiende en la ciencia que lo psíquico viene de lo físico. And when it comes from the physical, y porque viene de lo físico, imagine the physical cannot decide, el, el, lo físico no puede decidir, he cannot feel, hear and smell, no puede oler, no puede sentir, no puede ver, but he creates a system that can do that, pero crea un sistema que sí que lo puede hacer, y ese sistema puede destruirte. Y ese, that you create. y ese sistema te puede destruir a ti <coughs> que lo has creado. That's total, I think, very way of Esta es una forma, yo creo, es una forma muy, muy, muy complicada de percibir <coughs> la realidad. So the body an that can kill him that's así que vamos a pensarlo así como lo dice la ciencia que el cuerpo crea una entidad que lo puede destruir. Eso no es posible. So since the needs are first, así que porque las necesidades espirituales son primero since thoughts son Así que los pensamientos son órdenes. Los sentimientos son simplemente señales y respuestas. El cuerpo, por lo tanto, está sometido al Espíritu. La tercera razón, la tercera prueba, es la prueba de la ley. La ley dice la ley dice that every energy que toda energía that exists in this universe, que existe en este universo, that a uses, que el sistema utiliza, viene de fuera. toda la energía, viene de fuera. si el espíritu hace energía, produce energía para el cuerpo, he must come from Outside. Tiene que venir también de afuera. He cannot come from the body. No puede venir del propio cuerpo. I don't know how they are bound together. No sé cómo van juntos. I never saw a Nunca he visto un espíritu. It's invisible. Es invisible. We cannot see in the, in the, the radiography no puedes verlas en las radiografías, en, las, en los rayos X. Yeah. See it no los puedes MRI. ver. In the MRI, it's, it's, it's un, no lo puedes ver ni siquiera en la cómo se llama el escáner, resonancia. en la resonancia. But we know. Pero sabemos. That power. Pero que que el poder. Must come from somewhere. Tiene que venir de algún lugar. La fuente de energía. Must come from somewhere. Tiene que venir de algún lugar. This is the proof with the law that if the body gets power from the spirit from thoughts from thinking si el cuerpo recibe eh, la energía del pensamiento del espíritu the spirit must be outside entonces el espíritu tiene que venir de afuera so which power does the spirit produce to the body qué eh, poder produce el espíritu para el cuerpo which power qué poder Which power? Qué poder produce el espíritu para el cuerpo? Okay. I just uh, recently had uh, a call. I was on call overnight. Hace poco me llamaron una noche, and I was called to a dead person. Y fue llamado to tenía que dead. certificar la muerte de una persona And so, what's the, problem with the dead person? cuál es el problema con una persona que está muerta what's the problem? cuál es el problema What is he missing? qué le falta he has no energy no tiene energía you can dar agua lo que sea he cannot use it. pero nada no va a funcionar because he has no porque no tiene energy, Energía. how do we see if a person is dead immediately? ¿Cómo ver si una está what do we measure? ¿Qué es lo we measure. in the brain, in el cerebro. well, the heart is not a, it's not a proof when your heart does not beat that you're dead. el corazón no es una prueba late, que, está, que, que estás muerto. if you don't breathe, that's not a proof that you're dead. Si no respiras, no es prueba de que estás muerto. What is the ultimate proof that you're dead? La la prueba última cuál es? In a in a it is when we cannot measure any electricity in the brain. Es cuando no hay ningún rastro de energía electricidad en el cerebro. Yes. Sí. And in the papers you do a few hours later, at least two hours later, when you have clear signs that the person is dead. Y los papeles hacen. Dos horas después, cuando ya hay claras evidencias de que la persona está muerta. That. Tiene que haber evidencias en el cuerpo para poder decir que esta persona está completamente the muerta. First sign is, you the and it's gone. Y la primera señal es: tú mides la energía y ya no está. So that has no life anymore. <laughs> Así que esa persona no tiene vida. ¿qué poder el Espíritu trae? Body? Así que, ¿cuál es la, el poder que trae la, el, el, la mente sobre el cuerpo? Electricity. Yeah. But what is that? Energy. What is it? ¿Qué es? ¿Cuál es ese poder? It's life power. Es el poder que da vida. Do you have a Bible text for that? Tenéis algún texto para esto? Jesus says, Jesús ¿sí? dice. John six sixty three. Juan seis sesenta It is the Spirit who gives the Es el espíritu life. el que da la vida. Yes, He is quickening the flesh, avails nothing. La carne no es nada. My words are life and are. Pero mis mis palabras son espíritu verdad. You see, when the devil came to Jesus Cuando and said el diablo him, fue a Jesús y le dijo. Make bread out of the stone. Haz pan de esas piedras. What was the argument? ¿Cuál, ¿Cuál era su argumento? Why did Jesus not get nervous? ¿Por qué no se puso nervioso Jesús? That his life is going to end. That his life is going to end. Porque su vida se iba a terminar. Why? ¿Por qué? ¿Por qué no se puso nervioso? What did he say? ¿Qué dijo? La vida, ¿ah? ¿eh? <laughs> I cannot speak Spanish. Life is not dependent on food alone. Porque la vida no depende solamente de pan. The man does not live by bread alone. El hombre no vive solo de pan. But by? Sino por. Every word. Cada palabra. That comes. Que sale. So when we are sick. Así que cuando estamos enfermos. We might take the wrong food. Quizás estemos tomando la eh, comida errónea for our para nuestro espíritu. Life Porque, la vida comes from the Porque la vida viene del Espíritu. ¿Y qué es lo que nos da la palabra de Dios? What is for the the power? ¿Cuál es eh, eh, para el Espíritu esa fuerza eh, que nos da vida? What is it? ¿Qué es? Amor, ¿sí? love, love. El amor. So el amor. Así que tiene sentido, ¿verdad? Que el amor es una fuerza eh, que produce vida. ¿Verdad? Why? ¿Por qué? Who is love? ¿Quién es amor? God is love. Dios es amor. So, if he created us, si Él nos creó, ¿cuál es el poder que nos mantiene vivos? What is it? ¿Cuál es? love. Así que el espíritu produce para el cuerpo energía vital. For him it is love. Y para él es amor. For the body, it is electricity. Para el cuerpo ese amor se traduce en electricidad. Because the body does not know what love is. Porque el cuerpo no sabe lo que es el amor. He gets only commands. Solamente obedece órdenes. When we take a decision, cuando tomamos una decisión, we can measure there is a action potential, there is an electricity input. Cuando tomamos una decisión, lo que nosotros percibimos es un una energía potencial que nos hace hacer algo. That goes into the into the nervous cell and goes down the nerve to the place where you want to move. Es una chispa que se produce, verdad, en el sistema nervioso y que se va hasta la célula donde tú quieres hacer un movimiento. And the ultimate proof that we must have a spirit. Y la última prueba de que debemos tener un espíritu Is that we can move. es que nos podemos mover. You know? ¿Sabéis? Food, how much can it move you? La comida, ¿cuánto te puede mover? ¿Cuántos metros puedes desplazarte con comida? who, who makes you move? ¿Qué es lo que hace que te muevas? It's not water. No es el agua. It's not the oxygen. No es el oxígeno. It's only your spirit. Es tu espíritu. And you need power to move. Y necesitas poder para moverte. You see, what you up the ¿Qué es lo que hace que subas una montaña? Is it food? ¿Es la comida? Or your es tu espíritu. What puts this into action? ¿Qué es lo que hace que esto funcione? My ¿Mi estómago? ¿Mi estómago? Mi estómago? Cos no. Desde luego que no. Is my spirit. Es mi espíritu. But of course I need the food to move. Pero desde luego necesito la comida para que esto se mueva. So I go up the mountains through my spirit. Así que subo la montaña por mi espíritu. But I take with me water and food. Pero llevo agua y comida. Because my body is a chemical factory. Porque mi cuerpo es una fábrica química. So that the spirit can put it into action. Así que it para needs que the... Material to have good actions. Para que el espíritu pueda poner en marcha el cuerpo, necesita las materias primas para que pueda hacer las acciones correctas. So, we need both. Así que necesitamos las dos cosas. Pero uno nos mueve y el otro no lo hace. You see, a plant cannot move itself. Por ejemplo, una planta no se puede mover porque no tiene espíritu, pero yo sí que la puedo mover. No, no la ni siquiera tocándola. By what? ¿A través de qué? By power, by wind. Por poder, por el viento. So, the moving of the human being and of the animal. El movimiento del ser humano y de los animales is by law impossible es, if you have no spirit. Es por ley imposible si no tienes espíritu. That would mean you are a perpetuum mobile. Lo cual significa que tú eres eh, estás perfectamente inmóvil. It would mean that the brain makes its own energy and decides what to do. Porque el cerebro produce su propia energía y decide lo que hace. That's by law absolutely impossible. Eso por ley es imposible eh totalmente. So the moving of men, así que el movimiento, the moving of an animal, el movimiento del hombre y del animal, the moving yes, of an animal or a bird, un pájaro. Is only possible. Solo es posible. Because that bird has a spirit. Porque ese, ese pájaro tiene un espíritu. And if you study well your Bible, y si tú estudias bien tu Biblia, you know the animals were made like the man. Have you read it? ¿Lo habéis leído? Yeah, they were made out of the dust of the earth. Fueron hechos del polvo de la tierra. And Solomon tells us that they have a spirit, a breath of life. So it's not only man who has got the breath of life. No es solamente el hombre el que tiene ese aliento de vida, también el animal, They los have animales tienen espíritu. Eso es por lo cual debemos ser cuidadosos con cómo se siente un animal. A plant feel. El, la planta no puede so sentir. We can cut the plant, podemos cortar la planta, but not cut an pero no debemos cortar un animal. No le podemos herir like porque you, siente isn't? como sentimos nosotros. So, This is the three proofs there might be more estas son las tres pruebas puede haber más that the human has a spirit de que el ser humano tiene espíritu now the first thing i discovered in my practice was the need of love lo primero que descubrí en mi práctica es la necesidad del amor the second thing that i discovered in my practice was the spirit lo segundo que descubrí fue el espíritu la existencia del espíritu of course i didn't know much Desde luego al principio no lo sabía todo porque vas aprendiendo paso a paso. Pero aprendí que hay una conexión. Y esa conexión se produce a nivel de cortex, de corteza. Y la tercera cosa que aprendí es que el espíritu tiene un error. and the mistake is in every human being. Y el error está presente en cada ser humano. The mistake is not in the body. El error no está en el cuerpo. Because the body cannot think. Porque el cuerpo no puede pensar. The body just does something is destroyed by the error of the spirit. El cuerpo está destruido por el error, o sea, sí, por el error del espíritu. So what is the error of the spirit? Así que ¿cuál es ese error? The error comes by not understanding how the need of love must be fulfilled el error viene por el, la incapacidad de entender cómo la necesidad de amor tiene que ser completa you see the spirit even though he is an entity a spiritual entity aunque es una entidad espiritual el espíritu he needs he has needs tiene necesidades, that if he does not have them he is not happy he is not cannot live que si no están satisfechas no puede vivir That's why he must fulfill his needs first before he can fulfill the needs of the body. Yes, es la razón por la que el espíritu tiene que primero eh, satisfacer sus necesidades antes de poder satisfacer las del cuerpo. Actually, when he fulfills his need correctly, he automatically fulfills the needs of the body correctly. En realidad, cuando el espíritu satisface correctamente sus necesidades, automáticamente satisface las del cuerpo. And the body functions well. Y entonces el cuerpo funcionaba bien. Así que os digo, mi primer paciente, cuando descubrí el error del espíritu, y a partir de ahí empecé a encontrarlo en cada paciente. Porque es un error con el que nacemos. Lo traemos desde Adán. Y es un error que no vemos como un error. Es un error al que no percibimos como tal. Only the Bible sees it as an error. Solamente la Biblia nos lo muestra como tal. Pero los demás libros no lo ven como un error, sino que lo ven como la verdad. Ya veréis que el error es algo que jamás diríais que es precisamente un error. I could only see that it is an error Solamente pude llegar a ver que es un error porque el cuerpo se destruyó. Porque el cuerpo se destruye. And everything that destroys the body y todo lo que destruye el cuerpo must be right or wrong. debe ser correcto o incorrecto. Must be wrong. Tiene que ser incorrecto. Even if the that's right. Aunque el espíritu piense que esté bien. When you do Cuando haces algo and you get pain. y tienes dolor de estómago, Who's wrong? ¿quién se ha equivocado? The or your ¿El espíritu o el estómago? Your spirit is wrong. El Espíritu so who equivocado needs to be corrected. Así que ¿quién tiene que ser corregido? The to el Espíritu Porque ha hecho algo a su propio cuerpo que no so es bueno. I found in the first patient, Así que en el primer paciente encontré, up my mind, y eso me permitió abrir la mente, God help me to have it, y Dios me ayudó to see it, a percibirlo, a verlo, it's something very simple. porque es algo muy simple. Así que esta mujer vino y ella tenía dolores de cabeza frecuentes For two weeks. dos semanas. Llevaba así. She's very, she looks very painful. Con mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza intenso y le dolía mucho. She's in her Debería tener unos 30 so she's a años. Young woman. Es una mujer joven. She had got some medication from her primary doctor. Eh, su doctor de cabecera le había dado una cierta medicación. It didn't work. No funcionaba, no iba bien. Así que lo mandaron al especialista para poder ver un poco el tema más a fondo. So I in her nose. Le miré la nariz, I didn't see anything wrong. no vi nada eh, mal. Y así dije, tal vez tiene un tumor in pensé, the brain, en el cerebro. Así que yo estaba al principio de mi práctica, quizás algo que estaba mal. So, I sent her urgently to make a CT scan. Así que la mandé urgentemente para que hiciera un escáner. Y el mismo día vino con las, con las radiografías. And the pictures were all okay. Y todo estaba bien: no, brain tumor, no, sinusitis, no, no había sinusitis, no había eh, tumor no bleeding, cerebral, nothing. no había nada. Algo que nos pudiera mostrar el por qué tenía ese dolor. So, I need to know the cause, do I? Así que yo tengo que averiguar la, la causa, ¿verdad? Can the pain be just puede ser que el dolor sea simplemente imaginación, imaginado. Don't too fast. No, no contestéis demasiado rápido. Cuando tenemos dolor puede ser imaginado. Is, it's just Una simple imaginación. It is not possible No, es posible. We only by imagination can get pain. Sola por la imaginación podemos llegar a tener dolor. But pain when it is there. Pero el dolor está ahí. It comes from the physical, cuando viene de lo físico. It comes from the central brain, viene de la, del, del cerebro central, and goes up into the cortex, y va hasta la corteza. En ciertos escáneres, verdad, podemos ver el metabolismo, cómo se está produciendo dolor, justamente en la parte de la corteza cerebral. Y podemos, al ver la, la foto, verdad, la radiografía, podemos decir: esta paciente tiene dolor. Pain is Porque el dolor es algo físico. You can get it from your thoughts, puedes eh, producirlo en tus pensamientos, but you now I have pain. pero tú no puedes imaginar: ahora tengo dolor, okay. When you have two weeks headaches. Cuando tú tienes dolor de cabeza intenso por two semanas. That's something physical. Es algo físico. And what says the headache? Y qué dice ese dolor de cabeza? Something good or bad? Algo bueno o algo malo? Mal. Yeah. We malo, don't eh? have pain to have pain. No tenemos dolor. No tenemos hambre por tener hambre. We don't have to have no tenemos sed por tener sed. Solamente están ahí como señales para darnos cuenta de lo que necesitamos. They must be so that we do about y son negativas para que hagamos algo en relación a eso. If you feel good when you have pain, si tú te sientes bien cuando tienes dolor. How many do you see? ¿Cuántos do cu ¿A cuántos doctores vas a ver? How many do ¿A see? cuántos? Si estás bien mientras sientes dolor. If you feel good with pain, si te sientes bien con ese dolor, go to the doctor? vas al doctor. No, of course not. no, desde luego que no. Vas al doctor cuando tienes una necesidad. So, I asked her if hit her head. Le pregunté si alguien le había golpeado la cabeza. Can hit her head and so she has y, y porque esa podría ser la causa, que alguien lo hubiera golpeado. But she did not Pero no, no la habían golpeado. She tenía nothing special. No había habido nada especial, una causa de fuera, so I have to externa. Her thoughts. Así que tuve que empezar a mirar sus pensamientos. And so I asked her, Así que le pregunté. What happened two weeks ago before she had headache. ¿Qué pasó hace dos semanas antes de que empezaras a tener dolor de cabeza? And she said two weeks ago, y ella me dijo, hace dos semanas I found out eh, averigüé that my boyfriend, que mi novio... Betrayed. me había traicionado Now is that the stress Ahora yo os pregunto ¿es una causa de estrés eso? At least for woman Por lo menos para una mujer ¿ves? <laughs> so a stress Es un estrés So I understand her La entendí, comprendí But my question is Pero mi pregunta es who makes the head ¿Quién produce ese dolor de cabeza? Is it the ¿Es el novio? Is it the situation? ¿Es la situación? Or is it herself? ¿O es ella misma? Porque yo tengo que ayudar a la persona que está produciendo ese dolor de cabeza. I have to treat the who the tengo que tratar a la persona que está produciendo ese dolor a, de cabeza. From a cause, from a to cause, tengo thinking? que ir de la causa al efecto. So, Who makes the Así que quién produce el dolor de cabeza? The boyfriend. El novio. The situation. La situación. Who makes it? Quién? Herself. So she makes herself. Ella. Ella misma. how does she do that? ¿Pero cómo lo hace? Does she want to do it? ¿Lo quiere hacer? No. So there must be something that comes into conflict with the body. Así que hay algo que está llegando a, a generar un conflicto en el cuerpo. So let us see. How was she thinking before she heard the news? así que veamos cómo ella estaba pensando antes de darse cuenta de lo que estaba pasando her boyfriend. en relación a su novio How was she thinking? qué pensaba del novio antes de enterarse de lo que estaba pasando sí. oh, she was thinking lovingly. así que ella estaba pensando amorosamente so loving thoughts así que sus pensamientos amorosos Do they make headache? Producen dolor de cabeza? Can they? Lo producen, pueden producir dolor de cabeza? They never can. No pueden. Please, if something produces you to, to you headache. Escucha bien, si algo te produce dolor de cabeza. If it's hit in your head. ¿Está golpeando tu cabeza? Or a burning of a fire. O, o un fuego. Or a thought that produces your headache. O un pensamiento que está produciéndote ese dolor de cabeza. That must be wrong. Eso es algo erróneo. Agree, estáis de acuerdo? So loving thoughts. Así que pensamientos de amor. If love is life power. Si si el amor es una energía vital. How much can it destroy? ¿cuánto puede destruir? destroy. No puede destruir. So love, Así que loving el amor, thoughts. El amor, los pensamientos de amor, make the best electricity. Producen la mejor electricidad. That electricity produces the best chemistry in your central brain esa electricidad produce la mejor química en tu en tu cerebro those those neurotransmitters esos neurotransmisores that are released into the brain uh, into the liquid where the brain is swimming in eh que se, que, que se derraman en el líquido sobre el cual está el, en el cual está el cerebro flotando goes up to the cortex van hasta la corteza esos and neurotransmisores gives the spirit a good feeling. Producen el espíritu un buen sentimiento. That says give me more love and I give you good feelings. Así que dame más amor y yo te doy buenos sentimientos. Because love produces porque el amor produce the best feelings. Los mejores sentimientos. You, you remember? ¿Recordáis? You remember it? ¿Lo recordáis? I had a patient who was suffering on, on anxiety. Y había un paciente que tenía eh miedo, ansiedad. She was 59. Tenía 59 años. And she suffered with this from since she was 17 years old. había sufrido esto desde los 17. And she told me every time I got in love. Ella me dijo cada vez que me enamoro. My anxiety disappeared. Mi ansiedad desaparece. But the problem is she get out of being in love. <laughs> El problema es que ella cesaba de estar enamorada. And so when you're not loving anymore. Así cuando ya no estás amando. You don't have good feelings. No tienes buenos sentimientos. So. The body proves that love is made for him. Así que el cuerpo demuestra que el amor está hecho para el cuerpo. But the spirit must exercise that love. Pero el espíritu debe ejercitar ese amor. So, when we have loving thoughts, o tenemos pensamientos amorosos o de amor, nothing bad can happen in the body. Nada malo le puede pasar a tu cuerpo. From our spirit. Desde tu espíritu, producido por tu espíritu. Now she hears the news. Pero ahora ella escucha las noticias sobre su novio. What changes? ¿Qué cambia? The man? El hombre. No, he probably betrayed her all her life. No, probablemente la había estado engañando durante más tiempo, durante toda su vida, quizás. Sí. Never know. No lo sabemos. So, what changes? ¿Qué es lo que cambia? She changes her way to Ella cambia su Think. forma de Pensar. So what is she now thinking? Ahora qué piensa? She's hurt? Está herida? She she has revenge thought? Tiene sentimientos de venganza. And amazingly, this kind of thoughts make headaches to the body. Y eh, curiosamente este tipo de pensamientos producen dolor de cabeza al cuerpo. Is that good? ¿Es cierto? You remember the Bible says, "Do not revenge yourself." la dice no te vengues. Why? Por qué. To be healthy. Para que sea saludable. How many can do it? Cuántos pueden hacerlo. I had, I have two cases that are extreme. Tengo dos casos extremos. I have a man. Tengo un hombre who realized after 20 years. Que se da cuenta después de 20 años that his wife had another man beneath him que su mujer había tenido un amante for 20 years. por 20 años. Y de los tres hijos que tenía el matrimonio, uno de ellos no era de él. He that after 20 years y él se dio cuenta de esto después de 20 años. Who get sick. ¿Quién se puso enfermo? ¿La mujer o el hombre? La mujer o el hombre? El hombre. Why? Por qué? He cannot have loving thoughts anymore. Porque ya no podía producir pensamientos de amor más. And so he starts to get a deep depression. Así que empezó a producir una una profunda depresión. And in between six years he ends up in psychiatry. Y él acaba en seis años en en psiquiatría. And needs to be fixed with the hormones in his central brain. Y tuvo que, ser, eh, tuvo que recibir ayuda en su sistema central con las hormonas. And then, when they fix this here, y cuando arreglaron este, esto, lo equilibraron con los neurotransmisores, las hormonas para el tema de la depresión. He gets, he gets a noise in his ear. Empieza a producírsele un ruido en su oído. Acufene, yeah. And on the left ear. En el oído izquierdo. And that he comes to me. Y entonces, con eso, él viene a mí, con ese ruido en el oído. So, you see, when we just therapy, do therapy, solamente hacemos terapia, we do not solve the problem. No arreglamos el his thoughts are not changed. Sus no han cambiado. He still thinks good or bad to his wife. ¿Sigue pensando qué, bueno o malo, sobre su mujer? malo So who suffers? Así que, ¿quién sufre? His body suffers. Su cuerpo. Not his wife. No su mujer. And the body gives it to the spirit bags because the spirit feels it. Y el cuerpo le devuelve al espíritu porque el espíritu es el que lo siente. Porque el espíritu es el que tiene el problema. Her since 1975. Otro caso es una mujer que en el 2010 averigua que su marido la estaba engañando desde 1975. Now, who gets sick? ¿Quién se pone enferma? Who needs a doctor? ¿Quién necesita un doctor? a <coughs> Ahora yo os pregunto, ¿necesitarías tú un doctor si te se si te diera este caso? When you're out of nothing, Cuando no sabes nada. By an accident. Pero por accidente. Discover that your husband lives a double life. Descubres que tu cónyuge vive una vida doble. For 35 years. Por 35 años. She cannot sleep anymore. Ya no puede dormir. Ella no puede dormir. She drives to the city and looks up to heaven and says, "What can I do to find peace?" Ella conduce por medio de la ciudad de noche, mira al cielo y dice, ¿qué puedo hacer after, para encontrar paz? after three years, she has deficiency in her body. Y entonces, después de tres años de estar así, her tiene deficiencias not, en su cuerpo. Her ears do not function well, and she comes to me. Los oídos no funcionan bien y viene a mí. Now, what is the therapy? Así, ¿cuál es la terapia?

That's how I found out. That, that we need to love. Así con estos casos empecé a darme cuenta de lo que necesitamos es amar. Yes? Sí. And in a moment you cannot love anymore? ¿Y en el momento en el que ya no amar, Who is suffering? ¿Quién sufre? Who is suffering? ¿Quién sufre? It's you. Tú. You have a double suffering. Tienes un doble sufrimiento. Tienes un sufrimiento mental y un sufrimiento físico. ¿Pero cuál es el problema? ¿El otro o tú? Si la persona viene a mí con un problema de oído, yo no puedo tratar al marido. Solo puedo tratar al paciente. ¿Sí? Al marido. No le puedo decir tráeme al marido. Que lo voy a tratar a él. Effects. Le voy a dar una terapia con buenos efectos. And then you are happy. Y entonces tú serás feliz. Would that function? ¿Funcionaría? No. Porque tenemos que entender, hay algo en nuestro espíritu that he misunderstands. que él no entiende. Ese es el error del que hablábamos. And there are three questions hay tres preguntas that we must answer. que debemos responder. <laughs> So we have the body. Tenemos el cuerpo. And we saw that the body needs chemistry. Y vemos que el cuerpo necesita química. And he needs electricity. Y necesita electricidad. So, how does he get it? ¿Cómo lo consigue? The chemistry comes through the stomach. La química viene a través del estómago. And the stomach needs food. Y el estómago lo que necesita es comida, ¿ok? Sí. The stomach makes out of apples very small molecules that come into the blood and then goes through all the chemical fabrics. Factories. Así que la comida, por ejemplo manzana, se convierte en pequeñas moléculas que a través del sistema, ¿verdad? Se convierte, eh, se derrama por todo el cuerpo, and por todas las células que son pequeñas fábricas. And Le da y le produce al cuerpo la química que necesita. And now we have Who brings the electricity? ¿Quién trae la electricidad? The spirit. ¿El espíritu? And what eats the spirit? qué necesita el espíritu? Love. Yes, amor. get it. So, Muy bien, love. Lo, ya lo so, Muy bien. Love must transform into good electricity. El amor tiene que transformarse en buena electricidad. By thinking. Por el pensamiento. Lovingly. Por pensamientos de amor. okay? ¿Sí? Now, the main question is, we need to fill up these things. Ahora, la, la, so that the body functions well. Para que el cuerpo funcione bien tenemos que llenar dos cosas. Y nos hacemos dos preguntas y mañana y el domingo vemos la tercera. Y la primera, la primera pregunta es ¿quién es responsable para llenar estos dos? And how? ¿Y cómo? ¿Quién y cómo? How? Yes? How do we This oh. How How do we Who is responsible for your stomach? Ahora, ¿quién es responsable de tu estómago? You? Tú? Yes? Sí. Have you ever asked your partner to eat for you? ¿Les has preguntado, le has pedido alguna vez a tu compañero que coma por ti? Have you ever done it? ¿Lo has hecho alguna vez? Ah oh, yeah, it's, it's stupidity. Es una estupidez. Así que espero que para lo otro también te acuerdes de esto. Así que soy yo responsable al 100% por How? ¿Cómo? do I need? ¿Cómo satisfago esa necesidad? Earing. Voy a coger la manzana del árbol. O de la nevera. O de la tienda. have Y me la como. Eating plus drinking. Así que comiendo y bebiendo satisfago esa necesidad. You put it in, Lo pongo ahí and the stomach works it y entonces el estómago se encarga de hacer el resto. So it's your responsibility. Así que es tu responsabilidad. So, now we come to the love point. Vamos con el tema del amor. Who is responsible? ¿Quién es responsable That your love is fulfilled. de que tu amor sea eh, satisfecho? You see here, we get into trouble. Aquí eh, llegamos a un problema. And the trouble is y el problema es that by our reason, que por razón and by the way it should be, y por la forma en la que ser it would, it should be me hundred percent fulfilling the needs. Sería yo el al de esa by which action? Por, qué ¿Por qué By what? A través de qué? Loving thoughts. Por pensami him. pensamientos de amor. That's the truth. Esta es la verdad. That's how free would we be like this? Cuán libres seríamos así. When our husband betrays us. Cuando nuestro marido, nuestro cónyuge nos eh, traiciona. How much diseases would we get? How much what? How much sick would we get? Cuán cuán enfermos estaríamos si averiguáramos algo así. No diseases. No podríamos nada. We would say, oh poor husband, diríamos pobre marido. <laughs> he has some problem. Tiene un problema. <laughs> but it's his problem, pero es su problema. <risa> Not <risa> my problem. Pero no el mío. Why does it become my problem? no se convierte en mi problema? Because the error in our mind is, porque el error en nuestra mente es and in every human being. Y en cada ser humano, we all think, todos pensamos, we are filled with love. que estamos llenos de amor when we think to be loved cuando nos sentimos amados todos creemos que la necesidad de amor se satisface por sentirnos amados y ese es el error Now, if that is the truth, si eso es verdad ¿quién responsible how well it is with me si eso es verdad, ¿quién es responsable de lo bien que yo estoy? Who is es responsible? It's another person. La otra persona. So to be loved is the act of another person. Así que amarme es la acción de otra persona. Is that good? ¿Es eso bueno? Imagine the biggest need of your life. Ahora imagínate la mayor necesidad de tu vida. The biggest need of your life is Has to be fulfilled by another person. Tiene que ser satisfecha por otra persona. Do you like it? Te gusta? No. No. We don't like it. No nos gusta. Because it's not good. Porque no es bueno. But we all have this error in our mind. Pero todos tenemos este error en nuestra mente. We all do not see that we are responsible for what we do. Nos no nos vemos como responsables de lo que hacemos. But we think that others are responsible for our happiness. Pero creemos que otros son responsables de nuestra felicidad. And so we get into big trouble.: Así que llegamos a tener grandes problemas. Especially when bad things happen. Especialmente cuando ocurren cosas malas. When good things happen, we don't see the dependency. The cuando, error. We cuando cuando don't see the Cuando nos pasan error. cosas buenas, no somos tan conscientes del error. So this is me, or you, or the lady. Así que aquí está yo, o tú, o la señora. And we have we have father, mother, y aquí están nuestras relaciones: padre, husband, madre, friend, el esposo, el novio, los niños. And the question is, y la pregunta es: why do we have these ¿Por qué tenemos estas relaciones? To love, ¿Para amar or to be loved? o para ser amados? Why ¿Por qué tenemos estas relaciones? To love, para amar, or to o para ser amados. The lady, la mujer, why did she came from Germany to Germany? ¿Por qué vino del norte a Alemania al sur? She moved the year before, left her parents behind to come to this man. había dejado a sus padres para irse con ese hombre. And now after one year, y después de un año, he betrayed él la traiciona. O ella averigua que la ha engañado. Why did she Por qué vino? love him Para amarlo o para ser amado. Ser amar es. ser amado. the moment does love her. Y en el momento en el que él no la ama. What is she Qué es lo que hace. She Ella deja de amar. Y cuando dejas de respirar, qué te pasa? If you stop eating, what happens with you? Si dejas de comer, ¿qué te pasa? The same when you stop es lo mismo que te pasa cuando dejas de amar. So who gets the Así que, ¿quién tiene la enfermedad? ¿Quién la obtiene, la who enfermedad? Stops El que deja de amar. He still loves. Él ama. He loves two now. Ahora ama dos. Has no, problem. no tiene problema. He is, he is bad. Se, está mal. but physically healthy. muy bien. Because he loves, él ama. When he gets into trouble to not love anymore, no más, he will get sick too. Okay, that's why when we break the 10 commandments on the positive side, es rompemos 10 mandamientos desde lado positivo, we do not get physically sick. No nos ponemos enfermos físicamente. Pero cuando la rompemos desde la parte negativa we get sick. nos enfermamos. That's why the get sick. Esa es la razón por la que las víctimas se ponen enfermas. Pero las víctimas hacen los mismos errores que los victimizadores. Is he really loving? ¿Está amando realmente él? No. Pero es como un amor falso. Pero es como un amor falso. Pero es, sigue siendo positivo, por lo menos en efecto. No tiene efectos negativos en el cuerpo. Pero no está amando realmente. Pero cuando ella, ella, cuando averigua lo que él le está haciendo, deja de amar. Todavía cree que lo ama. Pero ahora lo forzaría que fuera fiel. Is it love? Es eso amor? If you want to force someone to be faithful? Si quieres forzar a alguien para que sea fiel, we are not made to love by force. No estamos hechos para amar a la fuerza. But because we like it. Sino porque lo deseamos. Can you like ¿Te gusta la gente egoísta? ¿Te puede gustar la gente egoísta? ¿por qué no? Can God love selfish people? ¿Puede Dios amar a gente egoísta? Can God love selfish people? ¿Puede Dios amar a gente egoísta? Yeah, because he loves you. Sí, porque te ama a ti. Yeah. So, so God can love selfish people. Así que Dios puede amar a gente egoísta. So he made us to also love selfish people. Así que Él también nos hizo para que amáramos a gente egoísta. That a good thing? ¿Es eso algo bueno? Después de terminar una de mis reuniones una noche. Después de una de mis reuniones, una noche. Una mujer vino a mí y me dijo: me voy a casa a amar a mi marido egoísta. Amén. Amén. Okay.